¿Vale? Bueno, mientras, cuéntanos, ¿qué le ha parecido el partido? Bueno, lo que preveíamos, ¿no? Un partido de disputa, un partido de intentar no cometer errores. Sabíamos que el rival te concede poco, porque se juntan muy bien, porque defienden con mucho orden y es difícil proponer fútbol y generar espacios y ocasiones, ¿no? Al final tienes que madurar el partido, tienes que tener previsto todas las segundas jugadas, tienes que no equivocarte porque el rival, si te equivocas, pues te puede hacer daño. Pienso que hemos hecho el partido serio, partido disciplinado, partido de cara al espectador, pues es difícil de ver, pero teníamos que madurarlo para intentar que llegase una ocasión como así ha llegado al final del partido, ¿no? Desde la seguridad defensiva, desde no cometer errores y desde que si propones mucho y te equivocas, pues el contrario te puede pillar a la contra. Pienso que hemos hecho el partido correcto, hemos tenido la suerte de meter la única que hemos tenido. Que un campo como este de reducidas de dimensiones, por encima de todo, evitar errores, más que la superioridad teórica que puede tener un equipo sobre otro, ¿no? Sí, porque es igual a todo, ¿no? La reducida de dimensiones del terreno de juego y el sistema defensivo del rival que lo hace bien, pues te minimiza, ¿no? Y bueno, es verdad que no hemos cometido muchos errores, hemos propuesto, hemos tenido el control del partido, hemos tenido la posesión de balón, pero era difícil generar ocasiones de gol hasta que ha llegado la única, yo pienso, dentro del partido clara y hemos tenido la suerte de meterla, ¿no? Pero es que también si te expones mucho y si arriesgas mucho a crear más cosas de la cuenta, pues te puedes equivocar porque las dimensiones son pequeñas, te equivocas y ahí sí es verdad que ellos te pueden correr al espacio y te pueden generar ocasiones, ¿no? Pienso que no nos han generado prácticamente nada y nosotros, aunque no hemos generado tampoco muchas ocasiones de gol, hemos tenido la suficiente control para cuando hemos tenido una meterla y llevarnos el partido. De cara al espectador quizá poco visto es un partido así, pero sin embargo se ve la entrega, ¿no? De un equipo. Sí, aquí tienes que ponerte el mono de trabajo, disputar, estar concentrado 90 minutos, de la nada hay un saque de banda que va adentro, de la nada hay un córner que va adentro. Es difícil, ¿no? Y el rival lo hace muy bien y trabaja sistema defensivo muy bien en su campo. De hecho, no habían perdido hasta hoy, ¿no? Con lo cual le da más mérito a nuestra victoria. Y bueno, de esos días que el equipo sale muy reforzado, porque en estos campos también hay que competir, hay que ponerse en mono de trabajo y pienso que lo hemos hecho a la perfección. Y si es con victoria, pues mucho mejor. 12 jornadas ya, se va ampliando la diferencia. Ya miramos al quinto, pues mirar a alguien. Sí, ya se van posicionando los equipos, ¿no? Los que van a luchar por unas situaciones y los que van a estar por otras, ¿no? Después de 12 jornadas ya la tabla pues te indica un poco dónde vamos a estar y nosotros llevamos un camino firme, sabemos que va a ser largo y exigente y el ir de líder pues también todos los equipos se multiplican y para nosotros tenemos que saber gestionar esa situación y hasta el día de hoy pues lo estamos haciendo bien. Vamos a ver si recuperamos también a gente que está afuera y poco a poco pues ir marcando distancias desde el liderato, que no es fácil mantenerla por la exigencia de la competición. Flancaniza de inicio hoy, ¿quiere decir esto que ya está más o menos como el resto? Sí, hay que darle minutos para que todos, lo he dicho, se sientan importantes como así lo están demostrando y bueno, pienso que el equipo que ha entrado hoy y los cambios que son siempre claves y fundamentales nos han dado un buen rendimiento en un campo y en un partido donde la igualdad era lo predominante y donde teníamos que intentar madurar desde el control, no cometer errores y esperar una ocasión para intentar hacer gol como así ha sido. ¿Vale? ¿Una pregunta? Pues gracias. Muy bien. Dale pausa y... Sí.